Esta semana siguió su curso la crisis en Londres por el Brexit, el mecanismo político que trata de separar a Inglaterra de la Unión Europea. La primer ministra inglesa Theresa May lo intentó por varias vías, pero no logró negociar con la Unión una extensión para el acuerdo. El Parlamento inglés se negó a concederles más oportunidades, mientras que los políticos plantean que la solución es un segundo referéndum para que sea el pueblo que decida. El secretario de Relaciones Exteriores británico, Jeremy Hunt, dijo el sábado que el Parlamento británico podría respaldar el acuerdo de la primera ministra si los parlamentarios obtienen más garantías de la Unión Europea, pero advirtió que aún era posible un Brexit desordenado. En Washington, el presidente Donald Trump calificó hoy de rata a su ex abogado personal Michael Cohen, que fue condenado a 3 años de prisión después de colaborar con la fiscalía en distintas investigaciones, incluida la de la llamada trama rusa. Recuerden, Michael Cohen solo se convirtió en una rata después de que el FBI hiciera algo que fue absolutamente impensable y que no se había escuchado hasta la casa de brujas que se inició ilegalmente, aseguró el mandatario en su cuenta de Twitter. Pero además esta semana continuaron las renuncias de figuras importantes en el gabinete del presidente Donald Trump luego que el jefe de gabinete John Kelly presentara su carta de dimisión. El presidente Trump le ofreció el cargo por lo menos a 2 personas que lo rechazaron y finalmente nombró a Mike Mulvaney, quien se desempeñaba como director de presupuesto, poniendo fin a una enmarañada búsqueda en la que varios propuestos declinaron. Este domingo, el presidente Trump, vía su cuenta de Twitter, anunció que el secretario de Interior de su gobierno, Ryan Zinke, dejará su puesto a final de este año, después de haber servido durante casi 2 años. Pasamos a Francia, que esta semana siguió en estado de alerta luego de que un atentado terrorista en Estrasburgo, que dejó al menos 4 muertos y varios heridos, y la continuación de las manifestaciones y protestas del grupo denominado Chalecos Amarillos, que volvieron a encender París por 5ª semana consecutiva en demanda de varias reivindicaciones sociales. El presidente Emmanuel Macron anunció esta semana como medidas compensatorias para tratar de calmar los ánimos de protestas un aumento de salario y rebaja en los precios de los combustibles, lo que no fue suficiente, y ayer sábado se produjo el 5º acto de protestas de los chalecos amarillos contra la política del presidente Macron. Venezuela y su presidente Nicolás Maduro estuvieron esta semana en la primera línea en las informaciones internacionales en ocasión de la visita de una cuadrilla de aviones bombarderos nucleares rusos, la denuncia de Maduro de que Estados Unidos tiene planes de asesinarlo, el cierre del tradicional periódico El Nacional y el aumento de la represión contra la oposición política. La prensa internacional comenta con indignación que los gobiernos dictatoriales de Nicolás Maduro en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua se ceban en los medios de comunicación independientes. Esta semana, Estados Unidos y China volvieron a confrontarse en medio de sus delicadas relaciones diplomáticas y comerciales con la participación de un tercer país, que es Canadá. El nuevo conflicto surgió por la detención de la funcionaria china Meng Wanzhou, acusada por Estados Unidos de violar un acuerdo comercial, y China en represalia detuvo a los empresarios canadienses Michael Sapor y el exdiplomático Michael Corby. El primer ministro canadiense Justin Trudeau dijo que el arresto ilegal de los funcionarios canadienses podría intensificar el conflicto comercial entre Washington y China. Una explosión en un restaurante en el norte de Japón dejó 41 heridos, informó la policía este domingo. La explosión se produjo en Sapporo, la capital de la isla de Hokkaido. La policía dijo que la mayoría sufrió heridas leves, aunque el estado de una persona era grave. Se investiga la causa de la explosión. La televisión mostró escenas del restaurante en llamas. Finalmente, los niños que con frecuencia van a un dispensario pediátrico en el Vaticano le llevaron al Papa Francisco este domingo un pastel de cumpleaños un día antes de cumplir los 82. Francisco bromeó con ellos diciendo que esperaba que un pastel tan grande no le provocara indigestión y sopló una vela sobre el pastel decorado con los colores oficiales amarillo y blanco del Vaticano. Dijo que los niños son buenos para enseñarles a los adultos a ser humildes, a comprender mejor la vida y a la gente. Como para comprobar el punto, el pontífice se negó a sentarse en una silla tapizada y optó por sentarse en los escalones del escenario del auditorio del Vaticano.